Hola, bienvenidos a Cocinando con Supra. Yo soy Andy Nasta y el día de hoy, como pueden ver, estamos en el especial de Halloween. Así que vamos a cocinar una deliciosa calabaza en tacha o dulce de calabaza. Síganos para que vean esta deliciosa receta. Para cocinar nuestra calabaza, utilizaremos esta parrilla de 5 quemadores de Supra. Acompáñenme a conocerla. De acero inoxidable, muy fácil de limpiar y súper elegante. Esta parrilla tiene la medida estándar de 76 centímetros que utilizamos en México. Cuenta con perillas que permiten un preciso control de la flama para la elaboración de cualquier platillo, además de una válvula con seguridad de 2 pasos contra apertura accidental. Hoy utilizaremos los siguientes ingredientes: calabaza, más o menos 1 kilogramo, 2 barras de piloncillo, 2 rajas de canela, un poquito de clavo, unos 4 clavos de olor, 2 tazas y media de agua y un poquito de naranja para darle ese toque a nuestra calabaza. Lo primero que haremos será encender nuestra estufa. Para ello vamos a usar nuestra válvula, que recuerden que tiene esta cuestión de seguridad de 2 pasos, y sacamos la olla. Tenemos que escoger una olla que tenga una buena profundidad, porque acuérdense que la calabaza está grande y hay que integrarla. Vamos a colocar el agua, que vieron que es realmente poca agua porque la calabaza también suelta agua. Vamos a colocar las 2 barras de piloncillo, la canela y los clavos. Y vamos a esperar hasta que se desintegre todo el piloncillo. Ya que se deshizo todo nuestro piloncillo, ahora sí integramos la calabaza. Vamos a colocarla, algunas, sobre todo con la cáscara hacia abajo. Recuerden que la intención es que se va a cocer la calabaza en esta miel. Y ya formamos. Y la vamos a dejar ahí hasta que se termine de cocer. También podemos agregarle un poco de naranja. Está, que se vea en el jarabe. Un tapete de jarabe. Y ahora sí, tapamos nuestra olla. Y vamos a esperar hasta que nuestra calabaza esté bien cocida. Ya está lista nuestra calabaza. ¿Cómo la podemos checar que ya está lista? Porque vamos a introducir un cuchillo a la calabaza y este sale fácilmente. Entonces, esto quiere decir que nuestra calabaza ya está lista. La vamos a retirar dejando el caldito. Fíjense que mi cuchara tiene hoyitos precisamente para sacar todo el caldito. Porque vamos a dejar reduciendo el jarabe un poco más para que se haga como miel. Aquí es al gusto de cada quien, porque puede ser que se quede como jarabe, si así les gusta. O si prefieren, reducirlo un poco más hasta que se haga como más espesa, tipo miel. Vamos a poner toda nuestra calabaza. Vamos a tapar nuestras calabazas para evitar que se les vaya el calorcito. Para hacer nuestra reducción, vamos a aumentar el fuego a lo máximo. Y ya una vez que esté hirviendo, lo vamos a bajar a un fuego medio. Como pueden ver, ya se redujo más o menos nuestra mezcla. Y aquí es al gusto de cada quien, como les dije, puede quedar o un poco más espesa o un poco más líquida. A mí así me gusta, así como está. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a apagar. ¿Ya? Y ahora sí lo vamos a colar y lo vamos a poner con nuestra calabaza para darle ya nuestro toque final. Ya está listo nuestro jarabe, ya lo colamos y ya está lista nuestra calabaza. Entonces ahora lo que vamos a hacer será bañar con este jarabe las calabazas. Sí, que quede bien cubierta. Y en algunos lados lo que se usa es que le pongamos un poquito de leche. Entonces le podemos poner aquí también leche y sabe delicioso. Y ahora sí, ya están listas para disfrutarse.